BestDay.com presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana ya de martes 13 de octubre. Si están desayunando, pues muy buen provecho. Y en lo que ustedes continúan tomándose su desayuno, un cafecito, un juguito de naranja o un chocolatito caliente, porque bueno, hay un poquito de fresco, yo les informo acerca del pronóstico del tiempo. Estamos observando precisamente la imagen de satélite y les comento que para hoy la primera tormenta invernal se localizará en el sureste de Estados Unidos y su pulso secundario se ubicará sobre el noroeste de México y ambas se combinarán con el frente frío número 10 y su intensa masa de aire polar continental, lo que favorecerá una onda gélida con marcado descenso de temperaturas en la mayor parte del territorio nacional. También un evento de norte intenso a severo con rachas de vientos superiores a los 90 kilómetros por hora en el litoral de Tabasco y Campeche del Golfo de México y rachas mayores a los 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con olas de hasta 5 metros de altura en el centro y sur de Veracruz. Se prevé además la posibilidad para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, extendiéndose durante la noche a San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, además de bancos de niebla densos en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, se esperan vientos fuertes con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en la península de Baja California y Sonora. Todos estos sistemas meteorológicos ocasionarán el potencial de lluvia principalmente en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, Oaxaca y Campeche. Así que tomen las debidas precauciones y ahora sí nos vamos a las temperaturas para este día, y es que en Veracruz y Coatzacoalcos tendremos máximas de entre 24 y 26 grados en la tarde, provocando un ambiente templado a cálido, mientras que hemos amanecido con mínimas entre 16 y 19, un ambiente fresco. En cuanto a las condiciones de cielo para Veracruz, mayormente nublado, en Coatzacoalcos prevalecerán los aguaceros en este día y en la región de Jalapa también se esperan lluvias en este día de martes y una máxima en esta tarde de 16 grados, provocando un ambiente fresco, y hemos amanecido en Jalapa con una mínima de 8 grados, un ambiente frío. Y nos vamos ahora a la región de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, que tendrán máximas por la tarde de entre 27 y 32, provocando un ambiente de cálido a caluroso en Tuxtla Gutiérrez, caluroso para Tapachula, y en esta mañana amanecieron con mínimas de entre 16 y 22, un ambiente fresco para Tuxtla Gutiérrez en esta mañana, Tapachula templado, y en San Cristóbal de las Casas se espera una temperatura máxima por la tarde de 17 grados, un ambiente fresco, y hemos amanecido en San Cristóbal con una mínima de 9, y en esta mañana en San Cristóbal hay un ambiente frío, mientras que en Comitán se espera una máxima de 22, provocando un ambiente templado por la tarde, y en esta mañana un ambiente fresco por los 12 grados que amaneció en Comitán. En cuanto a las condiciones de cielo, según el Centro Meteorológico, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas presentarán aguaceros en este día. Comitán prevalecerán las lluvias con actividad eléctrica, mientras que en Tapachula habrá lluvias en esta tarde con actividad eléctrica. Continuamos ahora a la región de Mérida, de Campeche y Chetumal, que tendrán temperaturas de 31 y 32 grados por la tarde. Villahermosa y Cancún con temperaturas de 28 y 29 las máximas, provocando por la tarde un ambiente caluroso, mientras que las mínimas estarán oscilando entre los 20 y 23 grados en esta mañana, provocando en esta mañana un ambiente templado. En cuanto a las condiciones de cielo, según el Centro Meteorológico, para Mérida se esperan lluvias en esta tarde con actividad eléctrica, mientras que en Campeche y en Villahermosa habrá tormentas con actividad eléctrica el resto de este día. Cancún mayormente soleado, mientras que en Chetumal se espera un cielo despejado a medio nublado. Así es que bueno, pues ya lo saben, están bien informados acerca del pronóstico del tiempo. Tomen sus precauciones, pero síganla pasando muy bien en este excelente martes. Y si están planificando unas vacaciones, un tiempo de descanso, yo les recomiendo que hagan caso de la siguiente información. Pues ahí está la opción si quieren pasar unas excelentes vacaciones, y también si estás buscando reducir el equipaje, escoge unos zapatos o tenis que vayan con uno o más outfits para que no lleves tanto, y al empacar procura poner tus objetos de baño en unas bolsitas selladas o en alguna parte de la maleta donde tu propia ropa no corra el riesgo de mancharse por si se llega a abrir algún shampoo o alguna crema, no estés después peleando de cómo vas a quitar esa mancha. Pero bueno, hasta el momento pues están bien informados acerca del pronóstico del tiempo. Ahí están los tips de vacaciones y sigan pasando una excelente mañana de martes 13 de noviembre. Yo me despido y les mando un beso. BestDay.com presentó.